Ya va a empezar, puru pu pu pum. Ya va a empezar, turu tu tu tu. Hola, bienvenidos a un nuevo gameplay, muchachos. ¿De qué? Crusaders Kings 3. Opa, Lotaringia ya es más que un imperio. Casi el planeta entero. Bueno, me falta un montón por acá, ya esperemos. Pero vamos bastante, bastante avanzado ya en el juego. Yo creo que en breve el reino de Beg, como un reino tiene este muchacho. Cuénteme cómo está ahí en el medio. Si a este le declaramos la guerra por el Yure. 8.000 personas tienen ese lugar de Morondanga. Ya te voy a hacer la guerra. Déjeme ver cómo estábamos parados. Tenemos dinero, tenemos ejército. Yo la verdad que cada vez que empiezo el día tengo que ver todo de nuevo. El señoría perderá tierras. Qué cagada. Control condado bajo en Tortona. Ahora veo lo de los condados. Se pueden encarcelar criminales, puedes pedir rescate, enviar el hijo a la universidad, puedes declarar 24 guerras, vasallos poderosos exigen un puesto en el consejo. Hasta ahí, más de lo mismo, ¿no? La emperatriz la tengo encarcelada. Está muy bien. Está muy bien, ya no quiero más hijos. Tenemos una hija, otra hija, otra hija y nuestro hijo y heredero. Este es un problemón. ¿Qué edad tiene? 19 años. Bueno, empezá a tener hijos, niño. ¿Nosotros tenemos cuántos años? 37. El problema que le ve... Bueno, cuando moramos, mi hijo va a tener 500 años. Espero que se porte bien. El Imperio Bizantino, ¿cómo andamos? Estamos en tregua, ¿no? Aliado con tú. Ay, Dios, ¿quién traduce esas cosas con tú? Noruega. Bueno, estamos muy tranquilos, muy tranquilos. Podríamos aprovechar, construir cositas. Podríamos aprovechar... A ver, no me queda mucho por construir. También te lo digo, estamos medios... podemos aumentar la autoridad de la corona. ¿Cómo andamos con el tema de...? Ok, esto lo hice para el traste. Esto tendría que hacer este... Pero bueno, empezó con esto, así que no me queda mucha opción. A ver. ¿Y yo se lo puedo cambiar? Reiniciar dones. 200 de estrés. ¡Ala, la, la! 200 de estrés te da eso. Tenemos lugares grandes para conquistar. Esta, por ejemplo, no puede ser vasallo. Menos 33. ¿Por qué? ¿Qué le pasa? Renuncia a la base. Ah, es reina. Y no soy su señor legítimo. Bueno, tranquilos. Me parece a mí que vamos a ir con el reino de... Sí. Vamos a ver si hay problemas y saco la pausa. Y a partir de ahí vamos viendo el tema de si conquistamos esta porquería. Pausa. Persona comprometida puede casarse, mandarle la propuesta, no pasa nada. Excelente. Ok, seguramente entremos en guerras de aliados. Esto la verdad me da igual. Sí, le voy a declarar la guerra a este marca ahora que está tranquilo. Declaramos guerra... A ver, esto me sale 390 y pico, y esto me sale 900, y prefiero esto, papá. Declaramos la guerra, y vamos a mandar al ejército, a Carladito. Esto va a ser un desastre. Reclutamos ejército, son 5 ejércitos. Vamos a adelantar un poquito. Ok, necesito que estos 5 se vengan directamente acá cuando puedan. Ahí va. Este, que venga para acá. ¿Se fue? Ah, no, no era. Listo.
¿Por qué 64%? Explíqueme eso. Ah, porque viene de acá el Gil. Ah, no son aliados de él. Bueno. Que venga y le daremos batalla. Vamos a pasar el tiempo y lo ganamos. 65, esto va a tardar un poquito, pero si quieren venir, que vengan. Ok. A ver, quiero ver hasta dónde se ven los ejércitos. Este me dice que vaya a conquistar por ahí. Me da, la verdad, me da lo mismo. Vamos a... La tenemos ganada. 68, 69. Claro, me está quitando dinero, eso sí. Ahí viene, ahí viene, ahí viene. Al suicidio. Este siempre, porque te da 100 de... Que lo tenemos por el piso. Pausa. Crecen tan rápido. La cazamos. Excelente. Imponemos exigencias. De acuerdo. Disolvemos. Un canciller. El rey de Borgoña, que es mi vasallo, me dice. Sí, metámoslo. Está hecho pelota el rey. Victoria. Tenemos. Puedes pedir dinero a la cabeza de fe. Chao, chao. Puedes cambiar el pacto del duque. Ah, está bien el pacto. Se pueden crear dos títulos, ahora los vemos. El Ducado de York, que ya lo había creado. Yo no entiendo. Si alguien sabe, no creo que nadie sepa, pero ¿por qué se me descrean los títulos? O sea, el... No tengo ni idea. A este conde. Y el Ducado de Leinster. Esto ya los tenía yo, no me jodan. Se lo concedemos a... algún conde, algún condecito, a este conde. Ok, muchas gracias por serme fiel. Puedes declarar dos guerras. El Imperio Bizantino. Opa. Y Borjón. Buah. A ver, ya tenemos Lotaringia full. ¿Qué sigue? ¿Qué sigue? Algo vamos a conquistar. Primero deberíamos construir todo lo que se pueda. Esto está en 4. Ok. Perfecto. Y ¿a quién podemos? A este lo podemos atacar, creo yo. Si le declaramos la guerra. Ahí. Tiene 16.000 personas. Le hacemos la cola. Tenemos 10.000 de dinero. La verdad, nos sobra el dinero. Sí, me parece que sí. Hacemos eso así. Ah, esperen, esperen. Me estoy olvidando de. Me estoy olvidando de esto. Esto es un desastre. Ahí. Y esto le quedan 7 meses nomás. Bueno. A ver, ¿hay algún lugar que está peor? Esto de acá arriba, 3. A ver, había una forma de ver. Vamos a poner la popularidad un poquito más alta, creo yo. ¿No? No, no, no se van a levantar todos, ¿no? Bueno, la subimos. Uf, tengo mis dudas. Todavía no. Primero hagamos la guerra esta de acá abajo. Y después la subimos. Va, agarremos a este loco, le declaramos la guerra. Por el avasallamiento de no sé qué porquería, me va a salir 560. Declaramos la guerra. Reclutamos ejércitos. Y esperamos. Ok. Usaré con la cabeza este dinerito de porquería que me das. Este se va. 17.000 personas tenía ahí el loco. Pausa. 17.000. Ok, este que venga a atacar a estos giles. Y este que venga ya a conquistar esto. Sacamos la pausa. Ahí lo agarramos. Lo agarramos, dije. Muerto. Venimos por acá.
Hay alguien que quiere asesinar a alguien en mi corte. Eso no me gusta, flaco, ¿eh? Ahí estamos. Vienen 10.000 personas más. Que vengan, le daremos batalla. Aceleramos en 3. Ok, ahora, ahora sí, hay que venir para acá. ¿A dónde va este gil? A ver, ¿pueden atacarlo, por favor? Ok, tenemos eso también. ¿Y dónde está el ejército de él? Tengamos cuidado, porque a veces pueden hacer alguna cagada. Aceleramos. Ya, lo tenemos. Imponemos exigencias a tu casa. Disolvemos todo. A tu casa. Ahora sí, es Lotaringia, Lotaringia, Lotaringia. Esto es Musaib. Si le declaramos conquista ducal del condado. Ajá. Musaib. Tiene 7.000 personas nada más. Y si no, ¿qué más? Avasallamiento es todo. Me va a salir 560. Declaramos la guerra. Mandemos este ejército completito. Perdón, pero te voy a destrozar, papá. Reclutamos el ejército. Esperamos que se forme. Yo creo que lo voy a dividir en dos al ejército. Bueno, sí, tiene muy poquita gente. A ver. Este tiene que venir acá. Este tiene que venir acá. Este tiene que venir acá. Y ¿qué me falta? Este loco que venga acá. Aceleramos. Ok. Esperamos un poquito. Se está formando todavía el ejército. Deme un cachito, ¿eh? A este lo tengo que atacar ya. Se viene para acá. No, me lo ganó. ¿Cómo me lo ganó? No lo sé. No pasa nada. Venite para acá. Tú, vente para acá. No sé cómo me lo ganó. ¿Cuántas eran? ¿Por qué se fueron 10.000? 10.000 huyeron. Ah, porque tiene... Ah, una bestialidad. ¿Este qué tiene? Ya, no me dice qué joraca tiene. Tranquilo, a ver. 6.000. Atacamos rápido. Tu casa, Gil. ¿A quién querés atacar? A ver, necesitamos... identificar dónde atacar acá. ¿Cómo puedo atacar yo este acá? Estos dos se tienen que juntar. Vengan a acá. O acá. Acá y aceleramos un poquito. Estos dos se tienen que juntar. Sí, pues eran solamente básicos básicos. Nadie me está atacando. Tenemos 71% ganado. Este tiene que ir a ayudar a la capital. Ok, aceleramos. Ahí quiere sacar esto. Que lo saque, que lo saque. No me importa, yo te sigo atacando en otros lados. Listo. ¡Eh! Porque me ganó esa mierda. Tenemos 43.000 acá. Vamos a atacarlo rápido. Dale, muévete. Muévete, ahí está. Listo. Ponemos exigencias, de acuerdo. Disolvemos todo. Y tenemos... Esto es Lotaringia también, pero... Estaría bueno ganarle a Aquitania. Si le declaramos la guerra a Aquitania, tiene 46.000 personas. Tiene un número, ¿eh? Avasallamiento. Se lo destrozamos. Dice, tienes demasiados condados para hacer vasallaje forzoso. Ajá. Bueno, ya lo veremos. ¿Y este se puede hacer el vasallaje forzoso?
Si le declaramos la guerra y le ponemos avasallamiento forzoso, me dice, tiene demasiados condados. Y tiene, ah, porque tiene todo esto. A la mía. A la mela. Está jodido, ¿eh? Pero este sí, ¿no? Si le ponemos declarar la guerra, avasallamiento forzoso, este me deja. Me dice, ah, claro, que es una alianza. Claro, no podríamos. Noruega no creo que me deje, ¿no? Por ejemplo, si le declaráramos para avasallamiento forzoso, no, tampoco podríamos, tiene demasiada tierra. Pero Wessex, ¿qué onda Wessex? Es chiquito. Avasallamiento, si me deja, tiene 16.000 personas. Podríamos conquistar todo esto y después seguir por otro lado, ¿no? Yo creo que hay que bajarle los humos a este. Bueno, y el Imperio Bizantino ni hablar. A ver, y si no, ¿qué tenemos? Uy, uy, se me está rompiendo todo el juego. Uf, a veces se traba un poquito. A este, avasallamiento forzoso. No, tiene demasiado, me dice. ¿Por qué? ¿Qué tiene? Tiene esa mierda nada más. Ojo, es grande, es grande. Es grande, es grande. Ok, tenía 26.000 personas, hubiese sido bueno. Tranquilo, tranquilo, vamos a dejar pasar un poquito. Dones disponibles. Diplomático. Esto me da. ¿Qué me da? Más 3 de diplomacia. Opinión de gobernantes independientes más 20. Fuerza de conjura personal más 25. Eso está bien. Sigamos con esto que me importa. Decisión disponible. No, no voy a reponer a Roma ni en Pepe. Batalla de Roses. Y tenemos. Puedes pedir rescate. No, no, no. Se pueden crear 4 títulos a la mela. Creamos el título, se lo concedemos al Conde Drácula. ¿Dónde está? Conde Charles. Le concedemos los títulos. Esto, chao. El ducado de no sé qué, lo creamos, se lo concedemos a. Se lo concedemos a. Tenemos que tener un conde. Ahí, al conde de Fulda. Toma, papá. El ducado de Jämtkraft. Lo creamos y se lo concedemos a. Esto ya es una locura. Al conde Raslov. Y el ducado de Gwynedd se lo creamos al título y se lo concedemos al conde Baldwin. Ok. Le damos esto. Esto me da. ¿Qué pasa acá? Juslandia. ¿Vamos a perder Juslandia cuando muera este Gil? Bueno, si muere, tiene 62 años. Lo invadimos. Y este duque. Vamos a perder ese pedacito de tierra ahí. No pasa nada. Va. ¿Qué más? Aceleramos. No. Che, 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 ¿por qué me aumentó el estrés tanto? Me aumentó un montón el estrés. Ok, pausa. Necesitamos control de condado. Esto es importante. Hay varios condados que están medio heavies. Esto es un problema. 4, 1,8. Y este, 2. Pero recién lo acabamos de conquistar. Por eso andan medios locos. Medias locas. Esto, 4, 22. Esto es 6. Esto es 9. Esto es. Debería ser automático esto. No me jodan. Ok. Bueno. Y otro don. Vamos a mandar acá. Ok, necesitamos alguna guerrita, ¿eh? A Noruega. ¿Cuánto tiene Noruega en? Noruega tiene 17.000. No es tan grande. Si le ponemos tomar todas las tierras de Jure, agarramos esas tres. Agarramos tres. No tiene dinero. Y me sale 2.200 un huevo.
Si tocamos el ducado de Iure, vamos a agarrar esto, porque es fácil de conquistar y gasto menos puntos. Declaramos la guerra. Me da igual, Noruega, me da igual. Traemos a toda la gente por acá. Reclutamos el ejército. Ok, sacamos pausa. Yo necesito sí o sí conquistar eso, entonces. A ver, a ver, a ver. Ustedes dos se vienen acá. Ustedes dos se vienen acá. Y tú te quedas, no sé, ahí. Ok, sacamos pausa. Vamos a ver qué hace Noruega. Estabas tardando, se murió ahí uno, perfecto. Aceleramos un poquito el tema. Me interesa ver dónde saca el ejército este Gil. Animal repugnante. Ok, ya lo vi. Esto acá. Creo que es eso. No. A ver. No, es este solo, creo. Ok, ganémosle rápido. Antes de que me vengan a atacar, que no sé de dónde me pueden venir a atacar. De acá, ¿no? Sí, acá me está atacando. Pausa. Me está atacando con 17.000 personas. Vamos a mandarle. Creo que sí, le voy a mandar los 83.000 de estos. Pausa. Se lo mandamos acá. Esperamos. Me quiere conquistar todo ahí. Ok, atacamos a este loco. Chao. Listo, muerto. Sacamos esto. Tenemos 46%. Por acá no me está viniendo a atacar este Gil. Tiene solo esto. Vamos a sacar eso un segundo. De estrés. Esto es jodido, ¿eh? 350. Por ahora no vamos a hacer nada. Hay que atacar a este Gil. Todavía no lo puedo atacar. Atacamos acá. Metemos algún. A ver, este tiene 24. Dale. Ayúdame ahí. Esto chao, esto chao. Eso ya está casi está conquistado. Acá estamos bien. Viene en 1900. Que sabe que me da lo mismo. Aceleramos. Okay. Noventa y dos por ciento, 94. Pausa. What the fuck? No me di cuenta. Mala mía. Estaba en otro lugar. No, pero no me mostraba el ejército. Me cago en todo. Atacamos a ese. Atacamos a este loco. Victoria. Ah, no, no, que esta es otra guerra. Esto se está pasando de listo.
Listo. Ponemos exigencias. De acuerdo. Y vamos a llevar a todos nuestros guerreros. ¿Qué guerra es esta? Ahí abajo, ya lo vi. Apuramos. Ok, victoria. Disolvemos todo. Ok. Noruega. Ah, sí, tenía un pedacito ahí, ¿no? Noruega. A ver, Noruega. Te declaro la guerra por... ¿Por qué te puedo declarar la guerra? Todas las tierras de Yure sale caro, pero me ganaría 300 horas. Y si no, los derechos del duque cual que tiene. ¡Opa! Interesante, porque ahí lo partimos al medio. Y si no tenemos... A ver, vamos viendo. Los derechos del conde es esa mierda. Avasallamiento forzoso no puedo. Del condado de no sé qué es esa porquería. Del duque es esta porquería. Del duque Rupich, esa porquería. Del duque Akich, esa porquería. Del Sher, esa porquería. Esa podría ser, son tres condados. Y me quedo con esto. Me sale 630. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Ponele mano firme. Cerramos. Esto se va, esto se va. Por encima del límite del dominio. No me di cuenta. Ahora se lo doy a alguien. Victoria. Claro, esto es la porquería que tenemos sobre el límite de dominio. Tenemos que dar condados o dominios y condados. Este se lo tengo que conceder a alguien que pueda. ¿Qué dice? Ok. Va a ser un conde. A ver. Al príncipe de Lotaringia, tu hermano. Le vamos a dar a este. La piedra única de Dan será destruida porque Hiron no es de tu dinastía. Uf, no, no, no. Conceder a... Hay que buscar dinastía Dusty. Ok, le vamos a dar a este de Dusty. O a mi sobrino. ¿Cómo que no es de mi dinastía? ¿Cuál es mi dinastía? Me cago en todo. Conceder a... Dinastía, a ver... Dusty no, no Dusty. Dusty. Tu hermano. Ah, porque Gullón. Príncipe Gullón. Dusty no es tu dinastía. Barbase. Y si se lo concedemos a mi hijo, tampoco. Grado. A este, tampoco. A este, a ver, vamos a dárselo a mi hijo y ya fue. A mi hijo le vamos a dar ese condado y ese condado. Y listo. Ok. Ok, príncipe. Ya tenés tierras. ¿Qué más? Conceder título. ¿Qué título? ¿Qué? Titular de libre del condado de Gallura. ¿Dónde está Gallura? Condado de Gallura. Tomá, flaco, no me rompas los quinotos. Puedes pedir oro a tu cabeza de fe. Puedes usurpar el gran ducado de no sé qué. Se lo concedemos a...
Duque, duque, príncipe, duque, duque, papa, conde. Puedes pedir rescate, se pueden encarcelar dos criminales. Una alianza con el príncipe, negociamos alianzas, puedes nombrar un tutor para Dusty. Ok, le enviamos. Enviar hijos, se pueden crear tres títulos. Me cago en todo. Conceder al conde de no sé qué porquería. El ducado de Leinster. Creamos el título. Concedemos al conde. Ok, el ducado de Goldblatt. Creamos título. Se lo concedemos a. ¿Dónde está el conde? Un conde nuevo, va. Perfecto, perfecto, perfecto. Puedes declarar seis guerras. Noruega, Uplandia, Sourland, Mallorca. ¿Este qué onda? Ah, por estas islas de mierda. ¿Y yo no le puedo decir a este ofrecer vasallaje? Solo aceptará si es positivo. Su señorío es distante al tuyo. Ok. Vamos a darle un poquito de velocidad a esto. Yo necesito seguir haciendo la guerra a Noruega, eso seguro. ¿Y esto por qué está en blanco? ¿Este quién es? Ofrecer vasallaje. No me deja. Le declaramos la guerra. Dos derechos del conde no sé qué. Sí. No quería, pero. A ver, flaco, si no querés unirte. ¿Qué opción tengo? Esperemos, esperemos, todavía esperemos. Esperemos porque me parece que Noruega es el principal ahora objetivo. Y Suecia. Ok, esperemos. Ey, paga rescate, paga rescate. Va. Tiene derecho sobre un ducado. Que no. Okay. Okay. Vamos bien, vamos tranquilos. No. Mayoría de edad de esta muchacha, de tu hija, crecen tan rápidos. Ok, ¿la tengo casada esa mujer? No. Por relevancia sería este. Alianza a la República de Letium. El príncipe Constantios del Imperio Bizantino. Es que tiene 300 derechos. Vamos con este. Matrilineal no aceptará. Ah, espera, espera. Busquemos matrilineal, que no me jodan. Enviamos propuestas. Sacamos pausa. Excelente. Me llama la guerra. Aceptamos. A ver, ¿qué contra quién? Ah, me va a cagar esto. Bueno, si no me queda otra. Mirá, están en mí, hijos de una gran. Ah, no, no están en mí. Ok. Esto está muy fácil, ¿no? ¿Para qué necesita ayuda? Reclutamos a todos.
Y atacamos. Limpiando la dinastía. Debo expulsarla. Ok. Unimos. A ver, ¿qué necesitas? Pero ataca directamente, flaco. Qué cagón que sos. Tiene demasiado terreno el imperio de... sí. Ok, pausa. Ok, desbloqueamos. Acá metemos a este. Aceleramos. Listo, ¿ya lo ganaste o no? A ver, atacamos a este heal. El ejército necesita a alguien fuerte. Podríamos ponerle a este. Ok. Tiene 57%, flaco. Pausa. A ver, ¿qué le falta a este para ganar? Vamos a quitar esto. Eso ya está ganado. Ok. ¿Qué me falta? Esto, ¿no? Es que este es medio heal. Hay que decirlo. Disolvemos todo. Chao. El Imperio Bizantino se está haciendo con todo. A ver, flaco, ofrecemos vasallaje 77. Entonces te voy a hacer una guerra porque sos un tonto. Declaramos la guerra. Avasallamiento 1100 me va a costar, me cuesta caro. Ah, esperemos, esperemos. Primero necesito recuperar el ejército que perdí. Esperamos. Pausa. A ver, ¿qué está pasando? Metemos a este, me da igual. Ok, guardia. Ah, todavía me queda poco. Era este, el gobernante verdadero. En la próxima, en la próxima. Necesito hacer la guerra esa. Victoria, rescatar al sultán. Se pueden crear cinco títulos. Me cago en todo. Creamos título. Se lo concedemos al conde, no sé qué porquería. Creamos el ducado de no sé qué, se lo concedemos a algún conde que no tenga corona. Se lo concedemos a Alsacia, lo creamos, se lo concedemos a alguno que no tenga corona. Este, el ducado de ta ta ta, se lo concedemos a a este conde, al ducado de Leinster, lo creamos, se lo concedemos a conde Guy de Colonia. Ya, sean felices. Puedes transferir vasallo, puedes convertir en vasallo al gran duque, no sé qué. Ofrecemos vasallaje,
Puedes pedir oro a PF, puedes declarar 5 guerras, todavía no. Esperamos. ¿Este quién era? Ah, no, este no es. A ver. Hay uno. Este. Me hice con... Es que no lo veo. Ok, me voy a hacer con Pomerelia, ¿no? Pomerelia, sí. Ok. Falta Pomerania y falta... Bueno, primero tengamos nuestro ejército. ¿Qué pasó? No, que no, que no, que no, que no. ¿No ves que estoy en guerra? ¿Qué has hecho? Ok, pausa. Tenemos 115.000. Yo creo que esto es suficiente. Declaramos la guerra por el vasallaje. Está caro, ¿eh? Está caro. Tiene 10.000 personas nomás. Le declaramos la guerra. Y vamos a llamar, así como hizo el otro Hilum, al Imperio Bizantino. Gasto 750, pero jugamos tranquilos. Vamos a mandar. Es que tiene 10.000, tiene poca gente, pero va a tener mucha. Reclutamos el ejército. Esto va a tardar. Excelente. Ok. Se van bastantes personas para arriba. Esto puede ser que tarde bastante. Yo necesito empezar a conquistar, entonces. Acá no tiene nada, acá no tiene nada, acá no tiene nada. Esto sí. A ver. Este tiene que ir sí o sí a la capital. Este tiene que venir por acá. Este loco tiene que venir acá. El único que no se está moviendo es este, que va a tener que venir a atacar a este gil. Va. No, eso es igualado. Venimos para acá. Se murió un prisionero. Estoy mirando. Estos 70.000, 70.000 se quedaron parados como unos huevones. Vamos para allá. Móvete. Móvete, chiquita, móvete. Ok, venimos por acá. Se viene para acá. A ver, muchachos, ¿me dejan por favor seguir la guerra? Atacamos por acá. Ok, se fue a la Jora, se fue al Joraca. Va, atacamos. Tiene 7.000 más. A ver, Hilum. Ok, atacamos acá. A ver, ¿hay algún lugar que me falta atacar por acá? Que la verdad que este no tiene... ciento. ¿Los pueden atacar? Me cago en todo. Ponemos exigencia. De acuerdo. Ok, ya es Lotaringia. Esto es enorme, ¿eh? Esto es enorme. Disolvemos todo. Esto se va, esto se va, esto se va, esto se va. Y esto es lo importante. Gobernante verdadero. Siempre tengo que tratar de llegar a gobernante verdadero. Vamos a acelerar un poco. Pagar rescate no. Vamos a esperar un poquito. 10, 9, 8, 7, 6. Me cago en todo. ¿Y este quién es? 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Listo. Y tiene que haber...
Puedes transferir el conde, no sé qué. Para. Vasallo poderoso. Vecinos pueden comer. Ah, esto. Ok. Este no sé quién es. A ver. Este, ¿de dónde es? A ver. Para. Este. A ver. Es que no lo veo. Ah, ok, menos mal, porque si no le iba a hacer la guerra a este gil. Y Uplandia. Uplandia, ¿dónde está? Uplandia. Bueno, me quedo con Uplandia. Esperemos que acepten. Acepto uno, acepto el otro. Perfecto, me hice con Uplandia acá. Y me hice con esta partecita que me quedaba ahí. Pagar rescate no. A ver, acá esto es un quilombo. Se pueden encarcelar un criminal. Se pueden crear tres títulos. Ducado de no sé qué porquería. Lo creamos. Se lo concedemos a un conde que no tenga corona. El conde Luther parece súper bien. El ducado de Brunswick se lo concedemos a. Al conde este. El ducado de Leinster. Que ya lo había creado, me parece. No sé, ya todos los nombres me resultan muy parecidos. Listo. 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 Puedes transferir. Toma. Ok. Vasallo poderoso, espero un 9. Me da igual. 6 guerras. Ok. Tranquilo. Tranquilo. Vamos a esperar a ver qué sucede. Suecia y Noruega están en guerra. Wessex. Yo no, no le puedo. No, está en guerra. Bueno, esperemos que termine la guerra. Por ahí ya nos lo hacemos. No. Ok, esperamos. No, no quiero ni oro, no me jodas. Que no. A ver, ¿cómo está mi hijo, el próximo heredero? Tiene una hija, tu nieta. No la puedo casar con nadie. ¿Por qué no? Yo soy de Asti y él es de Asti. Y ella es de Asti. ¿Qué te pasa, flaco? Aceleramos. Pomerania. Ofrecemos vasallaje. 57. Me cago en Pomerania. Ah, está en alianza. Me olvido siempre. Y este está en guerra. Ah, esperamos un poco más. Pausa. Vamos a construir lo que se pueda. Construimos. 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 Esto está de otro lado. Ok. ¿Cómo anda el Imperio Bizantino? Si yo le declaro la guerra, tiene 92.000. Sigo siendo más poderoso que vos, flaco. Puede declarar una guerra de Inglaterra Católica. Esto me interesa, porque es una de las pocas cosas que me quedan. Avasallamiento forzoso no, porque tiene demasiados condados. ¿Por qué? ¿Qué condados tiene? Esos solos. Le tomar las tierras de Yure me va a salir 280 nada más. Y tiene muy poquitas. Le declaramos la guerra. Sí. Y vamos a poner el ejército mío. Lo vamos a sacar acá. Reclutamos el ejército ahora. Esperamos a que se haga. Estabas tardando. Pausa. Ahora veo, creo que se murió mi esposa. Me da lo mismo. Atacamos acá. Atacamos acá. Atacamos acá. Y atacamos acá. Va. Aceleramos un poco. Crecen tan rápido. Pausa.
Necesito a alguien que tenga muchísimo de esto. Esta es inteligente. Claro, pero no tiene, nadie tiene. Bueno, esta es francesa. Pierdo 400, me da lo mismo. Va. Ataquen eso de una vez por todas, por favor. Excelente. Pausa. Este tiene que venir a ayudar acá. Así ya lo conquistamos más rápido. Pausa. Llamo a una cacería. No sé por qué se puso como loco. Estos tienen que venir a ayudar acá. Trescientos. 30 de opinión. Sí, mándaselo al Papa. Aceleramos. Estos tienen que venir acá. Pausa. A ver. Haciendo historia. Esto haciendo historia. Decisión encargar epopeya. Encargar epopeya. Oro por prestigio. Nah, una estupidez. Ok. Esto lo juntamos. Aunque no crean. Y venimos a atacar para acá. Vamos. O acá, directamente. Sacamos la pausa. 37% ganado. Tenemos que seguir, ¿eh? Conquistado. Nos ponemos exigencias. De acuerdo. Y tenemos una guerra de mierda. De estos giles. Que estaban atacando al anterior de... Al anterior dueño de estas tierras. Pausa. Atacamos acá rápido. A ver, Gil. ¿Quién te cree que son? Atacamos a todos estos. Sacamos esto. Los quiso conquistar. A ver, de estos que me estás queriendo conquistar ahí. Ahora vamos, ahora vamos. Hijo de un Arán, se va para allá. Ah, está difícil, ¿eh? Ok, este lo está sacando ahí. Nosotros necesitamos. Esto no me lo conquistó. Vamos a atacar directamente a este Gil, al reino de no sé qué. Mirá cómo me hago. Mirá cómo me molesta, flaco. A ver. Faraón. Tengo que hablar en privado, lejos de oído. He descubierto algo muy interesante. Un secreto del rey que está dispuesto a compartir si lo libero. Has descubierto. Algo se habrá mandado. Ok, ya lo ganamos. Imponemos exigencias. De acuerdo, disolvemos todo. Sí, gasté bastante ejército ahí, pero tenemos todo. La verdad es que tenemos todo. A esta Gil. A ver, Giluna. Giluna. Va, esperamos. Facción peligrosa. ¿Y estos quiénes son? Ojo, acá se quieren levantar. Tengamos cuidado. Necesito. Esto me ha jodido. Necesito mejorar los humos acá.
a mi hijo se le van a levantar, así que tengamos mucho cuidado. Vamos a subirle aún más esto para que se vuelvan locos. Ok, ahora solamente tengamos ejército. Pausa. Puedes transferir. Toma, flaco. Puedes pedir rescate por tres prisioneros. Enviar al hijo a la universidad. Esta se puede casar. Poder de alianza no. Matrilineal. Y el mejor es este que tiene el condado de no sé qué mierda. Dale, va. Se lo enviamos. Se pueden crear cinco títulos. A la mela. Creamos título. Se lo concedemos a algún conde bueno. Este que me tiene cara de buenito. El ducado de no sé qué. Se lo creamos el título y se lo concedemos a al conde Gesso de Como. El imperio de Britania. Lo creamos al título. Ese no se lo doy a nadie. El ducado de Pisa. Se lo concedemos al conde ta ta ta. Y el ducado de no sé qué porquería. Se lo concedemos a este conde. Va. Son todos felices. Todos felices. Puedes declarar tres guerras. Esto ya lo vimos. Ok, sacamos, ponemos velocidad. Ok. Velocidad, papá. Pomerania. Este era el que. Si le ofrecemos vasallaje. A ver, lo otro que te queda es morir a mis manos. ¿Qué preferís, flaco? Dime tú, ¿qué prefieres? Espera, recién subimos la autoridad al de la corona. Proponer alianza. Aceptamos. Un título más, el ducado de no sé qué. Se lo concedemos a chan chan chan. A este conde que nadie lo veía venir. De nada, conde. Puedes pedir rescate por dos prisioneros. Cha, cha, cha. Va, aceleramos. Quiero ver cómo van las cosas. Ok, nuevo don para el estilo diplomacia. Una vida de gloria. Nivel de fama más 100. Dignitas, nivel de fama más uno. No, dame este, pues ya me estoy por morir. Claro, 3400, ya pasamos casi a glorioso. Y esto, leyenda viva. Casi, ¿eh? No sé cuánto le quedará para llegar a leyenda viva. No, nivel de fama somos leyenda viva. Creo que después de leyenda viva ya no hay más. Dice, leyenda viva es el sexto y mayor nivel de fama posible. Opinión laica más 60. Número de caballero. Más 8 a la mela. ¿Cuántos caballeros tengo? ¿Cómo veía eso? Siempre, acá, caballeros. 12 de 16. Obligamos. 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 Siempre hay que obligar a todos los que tengan más 15, más o menos. Este me agrada. Empleamos en la corte y lo obligamos. Obligamos. Obligamos, obligamos, empleamos en la corte. El estrés ha podido contigo, what the fuck. Celebramos banquete. Puedes declarar una guerra. Aceleramos. Bienvenidos, amigos. A ver. Ok. Ok.
Uf, terrible el banquete. Hubo problemas por todos lados. ¿Puedes declarar una guerra a Suecia? El ducado. El ducado de no sé qué. Lo derecho. Esto me interesa. Esto me interesa. Pero va a ser una guerra súper larga. Tenemos mucha gente. Declaramos la guerra, pero voy a aprovechar que me estoy muriendo. Y vamos a llamar aliados. Todos. Los miembros de la casa. Miembros de la dinastía. Se van a mover todos acá, papá. Y te voy a comer vivo. Te voy a comer vivo. Esto tiene que ser una guerra relativamente rápida. Reclutamos ejército. No creo que sea muy rápido porque es muy grande el terreno. Pero bueno. Aceleramos. Excelente. Excelente, excelente, excelente. Excelente. Excelente, excelente. Excelente, excelente. Ok, tiene 17.000 personas ahí. Esperamos un poquito más. Quiero ver si se van a mover o qué. ¿Quién viene? ¿Me ayuda? Llamé a todos. A todos llamé. O sea, el que no viene, me lo voy a comer vivo. Por algo tengo alianza, flaco. Ok, vienen 10.000 del Imperio Bizantino, nunca falla. 7.000 se están saliendo de ahí. 2.800 vienen de acá. 4.000 vienen de acá. Ok, va. Yo creo que sí, estamos bien. Vamos a ir atacando a este hill. De a poquito. Vengan todos acá. Anda, anda lento. Pausa. Lo vamos a unir, ¿por qué no? Empecemos a atacar esto. Ok, ahí los vi, ahí los vi. Corre, 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 corre. Sí, me sobra dinero, flaco. Apúrate, apúrate. No lo agarrás, ¿no? Se va, se va, se va, se va, se va, se va. Hijo de una gran, se va. Ok, quédate ahí, ataca eso. Ojo. Una hija. No está mal, ¿eh? Una hija de regalo a lo último. ¿Y este? Este es un hijo. Hijo de, me cago en todo. ¿Cuántos años tiene? Un año. Este no lo había visto. Desheredamos. A este hay que. Gana prestigio. No. Poder de alianza. No. Relevancia. A ver. ¿Quién tiene derechos? Este. Earl de Chichicha. Va. Enviamos propuestas. Y a este otro. Matrilineal. Enviamos propuestas. Ok. Me gusta cómo vamos. Este se va a venir ahí arriba. Así que vamos a esperar. Excelente. Excelente. No, se fue para otro lado. ¿Dónde está este hill? Que me la puede jugar, ¿eh? Mira, ahí abajo hay unos. Los van a atacar a estos. Bueno, aguántensela un poco. Yo estoy acá divirtiéndome un poquito. Vamos a atacar directamente a la capital. Y no me queda otra. Ok. Y no podemos hacer nada. Bueno, tranquilo, no sé por qué le subió tanto el estrés. Esto me da igual, puedes declarar una guerra. No, Ibiza, mira. Alsacia, la creamos, creamos, se lo concedemos a. Había un conde ahí arriba, este. Y
Lannister, creamos el título, se lo concedemos a este conde de Pavia. Toma, pavo, pavote. Ok. Vamos, atacamos la capital directamente. Si no, esto no termina más. Ahí hay 18.000. Listo, ganado. Estos 12.000 me da igual. Vamos a seguir atacando acá. Ahí vienen a atacar, no me di cuenta, me cago en todo. No me di cuenta. Uno muerto. Vení acá, Gil. Tenemos que agarrar a este. Me robó otra ciudad este Gil. Ahora después lo vemos. Odio cuando hacen esas mierdas. O sea, te dice, ay, por la orden del temple necesito una ciudad. Anda a cagar, flaco. La está jugando bien, pues la está moviendo. A ver, muchachos, ¿me dejan jugar? Ahí lo agarramos. Listo, ganado. Ponemos exigencia. De acuerdo. Disolvemos todo. Y miren lo que es esto. Lotaringia. ¿Qué pasó, Imperio Bizantino? Te vas a quedar chiquito, Imperio Bizantino. Esto ya está, esto ya está. Ahora, esto es un bardo, ¿eh? Esto va a ser un bardo. Se pueden crear dos títulos, enviar al hijo a la universidad. Puedes cambiar el pacto con el rey Fasti. Va a tener que ser normal, flaco. Usamos el anzuelo. Se pueden encarcelar un criminal. No, se pueden crear dos títulos. El reino de Estonia. Creamos. Y el reino de Finlandia. O sea, son dos reinos que se pueden crear. Puedes declarar tres guerras. A ver, a ver. Estos son todos los ducados. Estos son los condados que no se ven porque son muy chiquitos. Estos son los ducados. Estos son los reinos. Y tengo el reino de Dinamarca, Francia Oriental, Italia, Frisia, Inglaterra, creo, reino de Irlanda, Suecia. Es que es una locura. Y los imperios, Escandinavia. Necesito un par más de condados para hacer Escandinavia. Italia no lo puedo crear, ¿no? Me falta uno solo de Italia. No me jodan. No me jodan. El de Germania. No. El de Francia. Me falta bastante. El de Britania. Ya lo tengo yo. El Imperio de Britania lo tengo yo. O sea que tengo. Y cuatro reinos. Qué locura, qué locura, qué locura. Este me está tocando la moral. Este me está tocando la moral. mil personas, no es mucho. Lo que pasa es que me voy a morir. Y Noruega, Noruega querido. A ver, Noruega querido, hermoso, precioso. ¿En serio crees que te haga una guerra? Los derechos de este no. Es que debería, pero. Avasallamiento. No puedo. Esto agarra un par de tierras ahí abajo. Está difícil, ¿eh? Tiene a Lituania. ¿Lituania qué onda? ¿No crees en mi vasallo, Lituania? Rumanía, no me jodas, ya estás en las últimas, papá. No me jodas. Ah, es que era mi aliado, ¿no? Ah, ya no es más mi aliado. Los derechos de este es todo Pomerania. Y me hago con todo.
Tienen 7.600 soldados nomás. Sí, hay que hacerlo. Hay que hacerlo antes que me muera. Venimos acá, venimos acá, venimos acá, venimos acá. Reclutamos ejércitos. Perdón. Es que no puedo tener a Pomerania ahí dando vueltas. Ok. Esperamos. Ahí salen. Estos son medio... medio suicidas. Va. Se van, se van. Ah, bueno. Okay, apuren. Listo, muertos. Vamos a atacar a la capital. Estos tienen que venir a atacar acá. Unimos. Listo. Imponemos exigencias. De acuerdo, disolvemos. A ver, Noruega. Tenés dos islas en pleno... Va, varias islas, varias. Hay que decirlo, varias islas. Ahora lo hacemos la guerra antes que, antes de morir. Dignitas, nivel de fama más uno. Puedes cambiar el pacto del rey. Nah, está bastante bien. Se pueden crear tres títulos. Ducado de Leicester. Creamos títulos. Se lo concedemos a... A la condesa. El ducado de Norwalk. Creamos ducado. Se lo concedemos a... A este conde, el ducado de Pisa, que ya lo había creado 300 veces, se lo damos a... No, este es duque. No, 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 condesa. Hay que darle a las mujeres, no sé si es buena idea, pero bueno, ya está. Wessex todavía es... ¿Y este? No entiendo. No entiendo. No entiendo. A ver, vamos a esperar un poquito. Bajemos un poquito el estrés. Ok. Pausa. Princesa, príncipe, princesa, princesa, princesa y el príncipe. Este está hecho mierda. ¿Qué le pasó? A ver, flaco, sos el próximo rey de todo Lotaringia. ¿Por qué joraca metés la cara donde no tenés que meter? Me cago en todo. Bueno, tengo un nieto. Esto está bien. No lo sé. No lo sé. No, no sé por qué hizo esa cagada. No, 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 no. Ok, puedes pedir rescate. Se pueden crear un título, Leinster, de vuelta. No entiendo por qué pasan esas cosas. A ver, algún condecito. Toma. Puedes declarar guerra, puedo otorgar vasallos legítimos. Tomá. 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 Toma. Ok, puedes declarar cuatro guerras. Lituania. Nah. No. Puede ser. Tienen 6.000, gastaría. Tienen 72.000 personas. Pero me hago con todo Lituania.
Me interesa, me interesa, me interesa. Todo Lituania. Sí, ¿no? Ah, que no puedo, ¿por qué? Ah, no, claro, no puedo ser vasallaje. Ok. A ver, ¿y de estos qué onda? Por ejemplo. ¿Cómo? Ah, Borgoña sigue, no, no sigue. ¿Qué le pasa a Borgoña? Canciller y vasallo. ¿Qué le pasa? A ver, ¿está en guerra contra este Gil? Si le declaramos la guerra, avasallamiento. Tiene 46.000 personas. Te hago, pero ¿sabes cómo te paso por encima? No puedes tener tantas personas ahí, flaco. Es que no podés. Ok, le declaramos la guerra. Es que realmente no puedo dejar crecer a esos ahí. Reclutamos ejército, hay que aprovechar antes de morir. Y vamos a llamar a solamente a al Imperio Bizantino que le gusta la guerra. Ahí está. Esperamos. Esperamos. Pausa. Necesito varios y destrozar a este Gil. Mira cómo se va. Me llama la guerra otro. Ahora no puedo, flaco. Otro más. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? A ver, pausa. ¿Esta guerra qué es? Ahí. No puedo. Esta guerra... Uf. El Imperio Bizantino contra... Esta la gana solo, flaco. Lo gana solo. Me da igual. A ver. Atacamos directamente acá. Pausa. Atacamos acá. ¿Cómo se mueve, no? Muy rapidito. ¿A dónde se está yendo? ¿A dónde se fue? Desapareció. Acá, acá, acá. Perfecto. Atacamos acá rápido. Vamos, conquistemos todo rápido, por favor. Conquistamos... A ver, ¿qué más le queda por conquistar a este Gil? Ahí abajo. Acá tiene 8.000 y pico que está yéndose no sé a dónde. A ver, mandémoslo acá. ¡Ojo! 20... What the fuck? A ver. No, 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 no. Ok, acá se define la guerra, me parece. Otro más, guerra.
No veo ni a mi ejército. ¿Dónde joraca quedó mi ejército? Que se va lento, va lento, ¿no? Ataquemos a este hill rápido. Listo, ganado. Ponemos exigencia. Ok, hay uno que estamos perdiendo. Y eso voy a ir directo. ¿Qué es eso de allá? Ok. Atacamos directamente acá. Deme un segundo. Vamos. Corre, flaco. Corre, 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 corre. Tenés que ir más rápido. Tenés que ir más rápido. Pausa. No pasó nada, ¿no? Tu hija, tu hijo. Creo que no. Esto está en gestionar señorío. Ok. Estamos bien, estamos bien. Augusto, vamos. Okay. Esperemos que termine esta guerrita. Listo. De acuerdo. Venimos acá. Es que este Gilum, pero ¿por qué nadie lo ataca? O sea, ¿qué estoy yo solo en la guerra esta? Ataca esto ya. Se van ahí. Ciento firma la rendición, flaco. Ah, que no soy el líder del poder. Bueno, dale, firma la rendición. De acuerdo. Ok, y lo único que queda, pausa, pausa, es lo de acá. Vamos a dar una pequeña mano ahí porque todavía me sobra hasta dinero. Vamos. Acá ponemos a este loco. A ver. Ahí estamos. Me voy a morir y va a ser un desastre todo esto. Ah, cuando muera, olvídate. ¿Esto qué es? Opinión, ta, 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 contribución de leva, ta, ta, ta. Perfecto. Me gusta. ¿Podemos mejorar uno más? 1440. No, no, imposible. Opinión de vasallo directo, menos 30. Eso es una locura, papá. Se enojan todos los vasallos. Aceleramos un poco a ver si puedo llegar o no. ¿Dónde joraca están? Apuren un poco. Apuren un poco, no les cuesta nada. Y si aceleran un poquito el paso, se le escapó un prisionero. ¿A dónde va, Gilum? Ok, estos los unimos. Atacamos acá. Dale, ya tenés 100%, no me jodan. De acuerdo, disolvemos todo. Chao, ya lo tenés. Rutenia. Buah. Ok. Vamos bien. Vamos bien. Victoria. Vamos de a poco. Dice, puedes encarcelar legalmente al conde de no sé qué. Puedes pedir rescate. Niños sin tutores. Esperá, esperá, esperá. Me cago en todo. Tu hija. Enviamos propuestas. Tu hijo. Enviamos propuesta. Pará. Se pueden crear cuatro títulos. Me cago en todo. Un reino de Aquitania. Creamos título. Me lo quedo yo. El ducado se lo damos a... ¿A quién se lo damos? A este conde. Para, pausa, pausa. El ducado de Alsacia lo creamos, se lo concedemos a este conde. Al ducado de Pisa se lo creamos otra vez. El condado de Pisa lo hice 500 veces. Al conde... Eso no. Un duque conde de Fulda, va.
Tengo idea. Yo creo que cuando hago un ducado, después hay otro que entra en conflicto. Si no, no me lo entiendo. Puedes declarar 11 guerras. El de Wessex me interesa, pero bueno. Puedes transferir a la condesa. Toma. Puedes pedir oro a tu cabeza de fe. Convertir vasallo. ¿Este dónde está? ¿Dónde está este muchacho? Ok, uno por ahí. Eso me gusta. Va, ofrecemos vasallaje. Aceleramos. Me gusta. Me gusta. Lotarinchia. A ver, pausa. Sacamos, 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 sacamos. Trabar amistad. Educado para gobernar. Dale, 3 puntos extras. Vayan a saber dónde. Okay. Le di puntos a todos mis hijos, me parece. A ver, tengo una duda. Este es mi hijo menor, ¿no? 8 años. Si tuviera 15 y quiero desheredar al más grande porque ya está mayor, tiene 300 hijos y es un quilombo. ¿Cuánto me sale desheredar a este muchacho? 900. Me sale tan caro, ¿eh? No me sale tan caro. Aunque tiene. Ah, no. No me sale tan caro. Veamos si aguanto un par de años más vivo. Lotaringia, ta, 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 Lituania. No aceptará. Ok, a ver, ¿cómo estamos acá? Esto tiene 6. Esto tiene 0. Esto tiene 1. Esto. Ok, aceleramos. A ver. Esto es un problemón. Yo le doy 4.000 monedas de oro, pero me voy a morir. Y va a seguir otro. Bueno. 4.000 monedas de oro le di. ¿Contra quién? Ah, la guerra viene acá, al lado de mi casa. A ver. Mejor prometemos apoyo militar. Nombramos a... Puede ser la princesa. Sí o sí tiene que ser una mujer. No puede ser mi hijo. O sea, a ver. Salud, grado, edad, tu nieta, tu sobrino. No tiene que ser ni mi nieto. Pará, me cago en todo, pausa. Opinión sobre ti. Tu nieta, tu sobrino, tu hija, tu hija. Bueno, será mi nieta. Elegir beneficiario. Desdecirse. Vamos a ir a ver. ¿Cuántos son? 257.000 contra 142.000. ¿En cuánto empieza? A tu beneficiario el título de tomar esta postura dependiendo de la cantidad de oro que ganes. Listo. A ver, necesitamos ejército, ¿no? Mucho.
Se viene la cruzada. Necesito mejorar todos estos ejércitos de porquería que tengo. Mejoralo, 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 mejoralo. Ahora hay que mejorar todo esto. Ok, me voy a gastar bastante, pero yo creo que va a ir bien. Esto ya estamos full. Meter uno más de esto. Meterle unos cuantos de estos. Listo. Va, esperamos que juntar el ejército. Pausa. Un título. Leinster. Me cago todo. Aceleramos. Tengo 125.000, 132.000. Consagrar linaje. ¿Qué es esto? Si muestra suficiente devoción y me gano el favor del clero, me aseguraré de que mi dinastía se mantenga consagrada en manos de un linaje sagrado bajo protección divina. El fervor, el catolicismo de 25, recibe el rasgo de Paragón. Okay. La dinastía Asti gana 500 de renombre. Realizar los ritos finales. Virtud sin fallo. Mi devoción inquebrantable hacia los representantes de Dios en la tierra no ha pasado desapercibida. Papa Víctor ha reconocido oficialmente las contribuciones de mi familia y consagrado nuestro apellido como defensores eternos de la fe católica. Ahora se te conoce como ungido. Has ganado el rasgo Paragón. Ok, no me dio ningún logro todo eso. Ya hicimos todo lo que se podía hacer en el juego, me parece, salvo seguir conquistando todo. En modo Iron Man, ¿eh? Comete esa mandarín. Ok. ¿Cuándo empieza esto? El 15 de abril de 1429. Falta poquitos meses. 44 días. Vamos a hacer un par más de ejércitos. Total. Mejoramos. Mejoramos, mejoramos. Mejoramos, mejoramos, mejoramos y mejoramos. Va, aceleramos. Comienza la cruzada. Pausa. Ok, hay que conquistar qué. Esto es heavy, ¿eh? Hay que conquistar todo esto. Bah, tampoco es tan heavy. A ver. ¿Dónde llamamos a nuestro ejército? ¿Dónde llamamos a nuestro ejército? ¿Dónde está mi ejército ahora? Ejército ahora. Ok, empecemos por acá y vamos comiendo todo. Me parece bien. Reclutamos ejércitos. ¿Y se puede llamar? No se puede llamar a nadie. Bueno, ya vendrán todos los demás. Aceleramos. Nos unimos. Hay 20.000 ahí. Vamos a empezar con los ataques. Pausa. No lo puedo agarrar este gil. ¿Cómo se va? Son muy rápidos. Rapidísimos son. Ok, empezamos a conquistar. Tienen 44.000. No, ya me estoy muriendo.
Ok, un ratito más me dieron. Ok, empezamos a atacar, ¿eh? Atacamos acá. O empecemos acá, rápido. Ok, atacamos por acá, rápido. Es que si los atacás no terminás más, papá. ...66%, vamos a ayudar acá. Sí, yo creo que sería... Bueno, tiene bastante ejército. Vamos, a ver. Ojo, se viene para arriba, ojo. ¿A dónde están yendo estos locos? Necesitamos ayudar ahí. Pausa. A ver, a ver, a ver, a ver. ¿Qué está pasando acá? No me entero de nada. A ver, si podemos agarrar alguno de estos ejércitos. Ok. Basta de mi dinastía. Aceleramos. Todos muertos. Gastamos un montón, ¿eh? Pero un montón gastamos. Ahora necesitamos empezar a atacar por acá. No. Pausa. Lo vi de pedo. Hacemos cacería. Lo vi de pedo. Vamos, sacamos pausa. Me cago en todo. Te conviertes caraísmo. ¿Qué es caraísmo? Nos considera maligna. Fervor. Cabeza de fe vacante. Pierdes un nivel de devoción. No. Vamos a recluirnos un poco. Ok, deme un cachito de tiempo. Necesito cerrar esto. Dones disponibles 1. Corazón de la familia. Bloqueamos. Necesito pensar. Este hay que hacerlo ahora. Ok. El problema que le veo es que acá hay 500. Necesitamos hacer eso rápido. Me cago en todo. Es que no termina. Va. Ahí agarramos a uno. Estos son 13.000. Pero que están en otra guerra, ¿no? Pues me da lo mismo. A ver, vamos a atacar acá primero. Si me dejan. Bajaron un montón mis guerreros. Ganamos la guerra, de acuerdo. San Jorge está con nosotros. Disolvemos todos los ejércitos. Pausa. Buena, 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 buena. Ganamos esa terrible cruzada. Victoria, victoria. Una alianza con la reina. Tu nieta encima es. Negociamos la alianza. Puedes pedir rescate por prisioneros. No. ¿Se pueden encarcelar? No. ¿Se pueden crear? Oh, creamos rápido el de Pisa. Se lo concedemos a... Esto yo creo que lo voy a dejar de hacer después. Ok. Se lo concedemos.
Es que me parece que a mí que cuando creo un ducado, desarmo otro ducado. Creo que sí, no pueden ser tan tontos de perderlo, no lo sé. Ok, el ducado de Alsacia se lo daremos al conde Roger, al ducado de no sé qué porquería. Se lo concedemos a... para papam. A este conde. Va, listo, ya no jode más. Puede declarar seis guerras. Ta, 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 tierras, ta, ta, ta. No tenemos ejército, está destruido mi ejército. Antes de morir, tengo que recuperar mi ejército. Acá me dice si quiero ser mi nieta. La verdad que no. Noticias maravillosas. Ya me están llamando a la guerra. Abuelo. Tenemos que ir. Claro, no tengo ejército, papá. Ahora voy. Es todo esto contra este Gil. Ok. El problema es que tengo el ejército medio diezmado. Tiene 9.600 personas nada más. Bueno, ahí te ayudo. Me estoy arriesgando, ¿eh? Me estoy arriesgando. Ah. Sí, me estoy arriesgando. Conquistamos. Conquisten acá rápido, por favor. Cien por ciento, ya lo tenés flaca, dale. De acuerdo. Disolvemos. Ok, tengo ya más gente. Ya, trata de no meterte en quilombos, nietita. Necesito bajar el estrés. Para bajar el estrés estaría bueno. Uf, los banquetes. Bueno, dale, un banquete. A ver, ya es lo último más o menos del día que vamos a hacer. Aceleramos un poco. Bienvenidos, amigos. Tú no me interesas. Pausa. Confidentes. Todo amigo. Ah, oh, sí, dame esto. Gracias. Se va, se va, se va, se va. Se pueden encarcelar criminales, puedes negociar con el conde. ¿Y este quién carajo? ¿Quién es? O sea, ¿por qué? No, ¿y por qué quiero con un conde de mierda? Puedes negociar vínculo de sangre. Pero recuerda, algunas alianzas dan más problemas que ver. Sí, me estoy dando cuenta. Se pueden crear dos títulos. Ya me tienen podrido. Declarar una guerra, puedo otorgar vasallos. Toma. Toma. Toma vasallo. Listo. Seguimos. Jueguista ansioso. Me encanta ver esto. Después de una vida enorme. Moderado, honesto, paranoico. Eminencia gris. Eminencia gris. Diplomacia más 8. Recluido, eh. Diplomático. Augusto. Paragón. Cazador novato.
Juerguista ansioso, y después tiene esfuerzo de la casa, honradez, señor generoso, más vigilante, embajadas. Lo que hemos hecho, 60 vasallos, 80 en la corte, es, la verdad, es una deidad este muchacho. Este tiene 13 años ya. ¿Le darías todo Lotaringia a alguien de 12 años? Y este tiene 49. Es que se va a morir este. Lo desheredo, ¿eh? A ver. Restauramos herencia. Lo desheredo. Esta, capaz que acá hice el peor error de mi vida. Seguramente puede ser. Puede ser que haya hecho el peor error de mi vida. Necesito ver la sucesión. Este gana todo. Gana el Imperio de Lotaringia, el Imperio. El. No. El Imperio de Britania. Me falta imperios, ¿eh? Debería agarrar imperios por ahí arriba. vamos, a ver. Aceleramos. Vamos a ver qué pasa. Consuelo de Ronnie ha expirado, no me importa. Todavía no me muero. Aceptamos. Me llama la atención. 14 años. Bueno, un añito más por lo menos para cuando. Para cuando yo me muera va a tener un año más. Todavía no tiene hijos, no tiene nada. Está muy bien, ¿eh? Está muy bien, está muy bien. Me gusta, me gusta, me gusta. Pensemos un poquito. Pensemos un poquito. Estoy en una guerra, ¿no? Esta guerra de mierda. 3.000 personas, no me jodas. Me vas a hacer reclutar los ejércitos por 3.000 personas. Me cago en todo. ¿Puedo reclutar la mitad? Control clic para no dividir los ejércitos según los lúmenes de suministro. Eso ya. Aceleramos. Pausa. Ayudamos a este loco. Hay que tener mucho cuidado con las alianzas. A ver. Ochenta de estrés. Pausa. Pausa. No puedo hacer nada, ¿no? Por ciento ya tiene ese. Cerralo, papá, ya tenés 100%. De acuerdo, disolvemos. Pensemos. ¿Bretaña de quién es? Ok. Esperamos, aceleramos un poco. Aumentó en 10. Tu conocida Pernelle ha muerto. ¿Qué cree que haga? Me estoy muriendo del estrés, creo yo. Corazón de la familia. Y el otro que era adulador. Qué locura lo que gana este muchacho. Viví muchísimos años. ¿Puedes pedir oro? No, esto me da igual. El señor me perderá la tierra, me da igual. Vasallos poderosos, pero un cargo en el consejo. Puedes declarar guerras. Se puede crear un título. Bubutichimena. Este creo que no lo había hecho. Se lo concedemos a. Este conde parece bonito para que vaya de duque. Va. Aceleramos. Definitivamente. Ya está el juego este, ¿eh?
No sé hasta qué año se puede ir. Has muerto. Ok, acá se viene el problema. Vamos a empezar con esto nada más para ver qué pasa. Seguramente me levanten todos. Seguramente. Esto me da igual. Esto me da igual. Cinco títulos, me da igual. Heredero en los dos títulos. Se pueden crear títulos. Puedes declarar guerras. No cuentas con el respaldo de tu patriarca. Lo mismo. Cracovia. ¿Por qué quiere que me haga con Cracovia? No, me da igual. A ver, hay que pensar ahora en tener todo a todos juntos y contentos. Eso va a llevar un tiempo y se van a crear muchísima gente en contra mía. Marcial tiene. Apa. Eso va a ser un problema. Va a ser un problema. No lo puedo cambiar, ¿no? Ya lo cambié, pero me va a costar un huevo. Pausa. Ok, acá empiezan los problemas. Poder militar. Independizarse de su señor. Vamos a bajar un poquito el poder de la corona. Y ahora veamos a ver si sigue creciendo o no. Empieza a bajar. Negociamos alianza. Negociamos alianza. Negociamos alianza. Tengo tres alianzas. Negociar alianza. Noticias maravillosas. Noticias maravillosas. Noticias maravillosas. Noticias maravillosas. Pausa. A la mía. El 264% se quiere levantar. Algunos bajaron, pero este no quiere bajar. 17 miembros en contra mía. Borgoña. Francia Occidental, yo acá perdí, ¿eh? Es que si se me levantan todos estos, estoy medio perdido. Todos los demás, estos son 10 miembros igual, hijos de una gran, pero no, no pasa nada. Estos son los principales complejos. Que no les caigo bien, seguramente. A ver, se van a levantar. ¿Qué quieren que haga? A ver, aceleramos. Mayoría de edad. Diplomacia. Ok. Y necesitamos mandón. Necesito empezar a mejorar decisión disponible. Reponer al Papa en Roma, no. Excelente. A ver. Lituania o Gran Este. Pedir derechos. No puedo ofrecerle unirse a la guerra, no, no, no. Ok, veamos a ver qué sale, ¿eh? O lo vemos en el próximo capítulo, porque esto va a ser una guerra enorme y no tengo tiempo de vida.
Muchachos, y otra cosa que debería hacer antes de irme. Necesitamos construir o mejorar todo lo que pueda para después tener para la guerra, sí o sí, algunos. Por lo menos ej los ejércitos míos no se van a levantar, así que. Tengo mis dudas y bajarle todavía más al. ¿Qué pasa si yo lo pongo en 1? Ok. Lo ponemos en 1. No me importa estar en 1, eso me da igual. Pocos caballeros. Obligamos, 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 obligamos. 9 de 9. Obligamos, 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 obligamos. Ok, ¿y ahora cómo estamos de esto? A ver, sacamos la pausa. 500 más, me compraré a. No. Inglaterra me pertenece a mí. Yo creo que lo dejamos acá porque van a venir guerras abismales. Este me destroza. Este tiene a todo al rey, a un duque, a otro rey. Tiene dos reyes. O tres reyes. Cuatro reyes. Cinco reyes. ¿Qué me hace mierda? Seis reyes. Se levantan todos. Siete, una reina, otro rey. Este. ¿Rey de qué es? De acá. Se van a levantar todos. Todos se van a levantar. Todos los reyes se quieren levantar contra. Yo ni me. Sí, no se lava el señor. A ver. Yo la veo complicada. Lo vamos a dejar por acá el día de hoy. Mañana seguramente se venga la guerra final donde termine la serie. Sí. Lo único que me puede ayudar cuando se levanten las personas que van a ser, yo creo que va a ser un ejército de 150 o algo así, 150.000 estoy diciendo. Este igualmente hay que levantarlo, hay que levantarlo, hay que levantarlo, hay que levantarlo. O sea, me estoy juntando, me estoy, no sé, acomodando para la guerra. Lo único que me puede servir es que el Imperio Bizantino. A ver, mis aliados son la Emperatriz. La Emperatriz de Lotaringia. Ah, bueno, mi nieta era mi hija, ¿no? ¿Qué era? Mi sobrina, qué sé yo, ¿quién era esta? Tu esposa. Ok, listo. Obviamente. Aliado con el príncipe. Eso me da igual. A ver, es que ¿por qué no veo yo cuáles son mis aliados? Eso no lo sé cómo buscarlo. Casas, cultura, fe, diplomacia, a ver. Aliado con la reina. ¿Por qué no me marca acá en el mapa? Diplomacia. Ok, ahí me lo marca, ¿no? Reino de Aquitania. Ok, esto. Esto tiene 7.000 personas. Una cagada. A ver, ¿qué más? Con un conde que tiene 1.600 personas. Aliado con este que tiene 93.000. Este es el Imperio Bizantino. 93.000 más 109.000. Bueno, yo voy a perder seguramente ejército. Y príncipe tiene 3.400 personas. Y este 1.500 personas. Está mal horno. Necesitamos, ¿saben qué? Necesitamos empezar a cazar a todos los que se puedan cazar. Uf, esto es un quilombo. Ok, yo estoy acá, ¿no? Ok. ¿A este se puede cazar con alguien? No. ¿Este quién es? No se puede cazar con nadie. Este.
Esto sí. Entonces, yo los necesito por poder de alianza. Empezarlo a cazar con todos los que pueda. Okay. Están todos casados acá. A esto no los puedo cazar. Estos ya son de otra dinastía, ¿no? Creo que sí. Son duques igual, ¿eh? Casa Asti Spoleto, porque se casó con Spoleto y hizo el cambio. Para el siguiente nivel de esplendor necesito bastante. Y esto, ¿qué más puedo cazar? Nadie más puedo cazar. A ver, para el otro lado. A este no, a este no. A este no, no, solamente a los que casé, me parece. Ok, entonces, a ver, quitemos la pausa y veamos si se baja un poquito. Excelente, excelente. Pausa, pausa. Ok, esto no baja. Facciones restantes 5, o sea, de 5 quedarían como... No, no, esto me van a hacer mierda. Niño, no te quieren, papá, no te quieren. ¿Por qué no te quieren? Inconstante, paranoico, gregario, apaciguador, sangre...